atropelló. ¿Un carro atropelló a su esposo? Sí. No llore. Ah, pues yo le dije que le iba a regalar un video que mucha gente siempre nos ha pedido, que es que yo la dejo que compre todo lo que quiera por 5 minutos, pero la tóxica no quiso hacerlo. No es que no lo quiera hacer, o sea, simplemente como estando aquí en México, pues uno ve que hay niños, hay familias con las necesidades, entonces se me ocurrió decirle a Adrián que por qué mejor no damos esos 5 minutos como, no sé, a un niño que veamos en la calle. Alguien que sí lo necesita. Alguien que de verdad lo necesita. Adriel, desde un principio tú dijiste que te ganaste la lotería con esa mujer y sí te la ganaste bien, porque esta mujer tiene un buen corazón. ¡Wow! Así que ahorita vamos a ir a buscar a un chavito, algo en la calle, alguien que vamos que de verdad pueda necesitar esos 5 minutos para agarrar lo que él quiera. Ya sea aquí en el centro comercial, ya sea si quiere comida en un Walmart, donde él quiera, le vamos a dar la opción que elija. Y pues vamos a ver cómo queda el video. Vamos a ver qué tanto agarra el chavo, chava, lo que sea, niño, niña. Así que, denos suerte. Hay que cruzar la calle, vamos a ver dónde está ella. Señora, queríamos ofrecerle, nosotros hacemos videos de YouTube, videos para internet, le queríamos ofrecerle que si usted quiere, le vamos a ofrecer 5 minutos para que agarre lo que usted guste de la tienda. Sí. ¿Le gustaría participar en el video? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama usted? Graciela Ramírez. Graciela Ramírez. Gracias. Pues si quiere, vamos, allá hay una tienda, ¿le gustaría ir ahí o quiere ir a otra tienda? No, ahí está. Lo que están a punto de hacer, amigos míos, me partió el corazón. Créeme, lloré. Lloré como un niño, la verdad, porque lo que ellos van a hacer, eso es de ser humano. Bueno, venimos llegando al área ya de la comida, donde vamos a comenzar. Vamos a empezar el video en 3, 2, 1. Bueno, comenzamos. Y aquí esto. Voy a echar otros dos. Échale otros, ¿sí? Échale otros. Se agarre. Lo que necesite, señora. No, puso nerviosa. No puede creer. Y no, pues no. Créeme, desde que empezó el video, desde que empezaron los minutos, yo dije, ojalá que les den más de 5 minutos. Créeme, desde que empecé a ver este video, dije, ojalá que le dieran más de 5 minutos, por favor. Y así fue. ¡Wow! Esta pareja sí tienen un buen corazón. ¡Wow! Vamos a seguir viendo este video. Salchichas. ¿Te gustan las salchichas? ¿Sí? Échale otro. Hay una también. Quiere como tomate, cebolla. Keep your sound on with your screen off and listen uninterrupted. Try YouTube Premium on us. That Jake from State Farm costume is amazing. So is getting a tow with your State Farm mobile app. Okay, man,
haberle dicho a otra persona, mami. ¿Estaba necesitando usted comida? Sí. Apenas tiene una papá. Imagínese ahora esto, porque todo lo que me compraron, siento bien con mi papá. Muchas gracias, Sena. Bueno, pues en total, para 1900 pesos, tengo que decirle a la señora. Le digo a tu mamá que yo les voy a... Me dijo que el taxi les paga 150 pesos. Yo les voy a invitar el taxi para que... Gracias. Para que se vayan en taxi, se lleven las cositas. Sí. Y pues que disfruten. Te digo que compraba una bolsita de jabón y me compraba dos bolsitas de jabón. Gracias. Pues ya tienen ahí, hay unas tortitas que agarró tu mamá y varias cositas. Para que coman ahí los refresquitos y pues... Esperamos que les sirva mucho la comida. Ayudar. Espero que les dure, les sirva la comida. Sí. Pues me ha gustado haberlos podido ayudar. No se me ponga triste, ya lo vi, no se me ponga triste, no llore, no llore. Es que me da gusto de que vamos a tener muchas cosas. Gracias. Espero que les sirva mucho la comida y pues de haber dejado la corazón sin, así como que medio como apachurrado, así como sentí como bien feo, como no sé. Todo en la garganta. Ajá, cuando cascó. Adriel, Rubí, gracias. Gracias de verdad. Yo soy Chapín. Yo soy guatemalteco. Y lo que les digo es muchas gracias por hacer esta labor con su propia gente. Porque créeme que les digo, personas como esta madrecita hay en todo el mundo. Hay en Guatemala, Panamá, Venezuela, Costa Rica, en donde quiera. Pero ustedes fueron un par de ángeles para ella. La verdad, son unas personas muy humildes y muy buenas. Quería como empezar a llorar, yo así como, like, no, por favor, like, no llore. Y pues me alegro que, yo sé que Adrián me quería dar esos 5 minutos a mí para yo poderme gastar lo que fuera en donde sea, pero... En realidad, pues, nosotros tenemos lo más importante, ¿no? Que es salud, dos niñas hermosas, un techo. So, me alegro que esos 5 minutos se lo pude dar a una persona que de verdad necesitaba. La señora no había comido desde ayer. Que solamente había desayunado. Y si ven en el video, al principio lo primero que hizo... De hecho, no empezamos a contar el tiempo hasta ya cuando estaba agarrando la comida porque... Al principio dijimos, ok, vamos a contar los 5 minutos en cuanto pisemos la tienda, empieza, ¿no? Pero sentimos feo y la señora lo primero que aprovechó fue poder ir para una torta, haciendo más ayuda para gente acá en México, que en México es donde más creo que se ocupa la ayuda. Igual otros países también, pero yo siento que en Estados Unidos hay más posibilidades, hay más facilidad de cómo salir adelante que en estos países de Latinoamérica, Centroamérica. A veces creo que el gobierno, las situaciones limitan a mucha gente. El muchacho, su hijo, de verdad le faltaba, tenía amputada una pierna y no podía encontrar trabajo desde hace tiempo. Me da mucha tristeza. Pero qué bonito poder haber ayudado a alguien que lo ocupaba. Pues esperamos que les haya gustado el video, chicos. Si les gustó el video, pues denle un like, comenten ahí abajo qué pensaban del video. Si quieren más videos de este estilo, ayudando gente. Pues no nada más aquí en México, o sea, también tenemos mucha gente en República Dominicana, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en muchos lados. Igual podemos ir a hacer videos de este tipo a otros países también, en diferentes lugares. Si les gustó el video, pues déjenos en los comentarios, comenten, compartan, chicos.
Y pues nos vemos en otro videito. Ya saben, pongan los comentarios, Team Adriel, puro Team Malo. Ah, puro Rubí, esta literal fue mi idea. La verdad, amigos.